Con casi 2 horas de retraso, inició el proceso de votación en algunas casillas en la zona de Héroes de León, en la ciudad de León, Guanajuato. Pese a ello, una sociedad tolerante y un ambiente tranquilo prevaleció en esta zona de la ciudad. El señor José Eduardo Viloria Navarro llamó a la sociedad guanajuatense a acudir a las urnas. Yo llegué desde las 7:30 de la mañana y por razones... 9:50. 9:50. Por razones que son normales, no se llenaban los funcionarios, no estaban presentes, no se completaron. Entonces yo creo que esa fue la razón por la tardanza. Pero fue muy breve. En cuanto pusieron la casilla, me tardé creo que 10 minutos. En hacer el procedimiento. Es correcto. Así es, nada más si me puede decir el llamado que le haría a la gente que pues todavía a lo mejor tiene esa incertidumbre de votar, ¿no? De venir a ejercer su derecho a voto. Que venga a cumplir su misión como ciudadano, que se sienta satisfecho por haber cumplido y por haber elegido al votante que quiere, ¿no? El ciudadano Eduardo Viloria comentó que definitivamente la percepción, al menos en esta zona de la ciudad, fue de que se esperaba una mayor participación ciudadana. Con información de Gaby Bárcenas, Noti 13.